Bueno, dentro de pocos días, la semana próxima, creo que el 13 de octubre, el 13 del presente mes, se inicia la temporada de béisbol de la República Dominicana. Eso es muy importante porque el béisbol es una de las grandes pasiones de los dominicanos y nadie niega eso. Podemos tener, después de la política, por supuesto, hay veces en que la política se lo come todo, lo abraza todo y lo supera todo. Pero el béisbol sigue siendo una gran distracción. Por eso, cada año los gobiernos aceptan el hecho de que la celebración de un torneo de béisbol con el fanatismo existente es algo que aquieta los ánimos y tiene un efecto político tranquilizador. La temporada dura 3 o 4 meses, porque todavía ahora con la Serie del Caribe y la serie final de la temporada, tenemos béisbol hasta febrero del próximo año. De manera pues que los dominicanos tendrán a partir de la semana que viene, y ya los medios de comunicación están llenos de informaciones, están llenos de informaciones con relación a esa temporada que se inicia la semana que viene, tendrán la oportunidad de dedicarle tiempo a su distracción y a su pasatiempo favorito, que es el béisbol. Y el béisbol une, los deportes unen. Usted ve que en una reunión, en una tertulia, usted ve un fanático escogidista, ve un fanático liceísta, compartiendo un mismo momento de alegría. Y al final, lo más importante de todo esto es que el béisbol no solamente apasiona, sino que el béisbol identifica, nos identifica con. Y hoy en día, una de las marcas más importantes que tiene el país son sus grandes jugadores en el béisbol de los Estados Unidos. Hay que resaltar el hecho que estamos siendo conocidos a nivel internacional no solamente por el béisbol y por nuestros grandes productos comerciales y nuestro turismo, sino también por ese equipo femenino de voleibol que ha llevado la bandera dominicana bien en alto en muchas competencias internacionales de alta categoría. En el béisbol local se da, como tú dices, una especie de similitud con la política, porque la gente se involucra mucho, pero lo positivo es que hay una rivalidad muy sana, una Así rivalidad es, muy eso sí. saludable. O sea, Usted como ve que tú decías, en una misma familia hay escogidista, liceísta, aguilucho, y la todas esas gente se cosas identifica, a se veces uno ve en un identifican. vehículo con dos banderas, una Así roja es. y una azul. En Así política es muy es. difícil que se vea eso. Claro. Bueno, no lo expresan, pero todo el mundo sabe que aquí hay lo que se llaman piratas, Sí, ¿no? el transfugismo. El transfugismo es una cosa que caracteriza a la política dominicana. Lo que pasa es que el transfugismo en política tiene un efecto más dañino que el transfugismo en la pelota invernal dominicana. En la pelota, ahorita yo comentaba que casi todo el mundo tiene su equipo, simpatía, sea o no un fanático activo que vaya al play, pero todo el mundo, tú le preguntas y ahí siempre tiene. Ahí no hay Pero, indeciso como en la pero, pelota, como en pero. la política. Incluso se han hecho encuestas, creo que hasta la misma Gallup ha hecho encuestas de simpatía, que siempre ha Pero, salido el Licey pero, en pero. primer No, no, lugar el Licey, porque es y el el y equipo las más Águilas en viejo, sí, segundo claro. cercano. Pero, El Escogido, que es mi sí, equipo, siempre sale en el tercero. tercero, sí. Pero, déjeme decirle que en los fanáticos son más sinceros que los políticos en el mismo béisbol. Porque a los fanáticos, cuando se les pregunta, no tienen dudas en decir cuál es su equipo favorito. Pero en el caso, cuando usted le pregunta a un político dominicano, tiene miedo de identificarse. Porque tiene miedo de que si él es del Cibao y simpatiza por el Licey, por ejemplo, que es un equipo que tiene muchos fanáticos en el Cibao, a pesar de que es un equipo local de la ciudad de Santo Domingo, tiene miedo de que se le vayan votando, El costo ¿no? político que pueda tener Entonces, eso. yo no recuerdo una sola oportunidad de que un político haya confesado que simpatiza por un equipo en particular. Y recuérdate que cuando usan una gorra, una cachucha, lo usan o con el escudo nacional o con un emblema que no tiene que ver absolutamente nada con los equipos de béisbol dominicano. Por ejemplo, el presidente de la República, Danilo Medina, que va todos los domingos al interior a las famosas visitas sorpresas, siempre usa una gorra azul oscura o negra, pero no tiene ningún emblema. Pero Danilo Medina sabemos que es escogidista, el presidente Sí, Medina es escogidista, tengo así como se entendido. sabe que el expresidente Fernández es liceísta,
Y Hipólito Mejía, el otro expresidente, bueno, tiene es aguilucho, porque nació en San pero él es más militante, él sí va al estadio, ha ido al estadio, sí, con su gorra amarilla. Bueno, porque ese es un hombre muy especial. Esa es su personalidad. Sí. Esa es una, su personalidad, no hay duda. Bueno, la pelota está a punto de comenzar, disfruten los amigos, esperen con ansia, con vayan al play, disfruten del béisbol, el béisbol nos distrae, pero también nos identifica a los dominicanos y es una distracción sana. Pero desgraciadamente todavía hay muchas quejas con relación a los precios de las taquillas, de los boletos, las facilidades que se le dan a las familias que van a los estadios los fines de semana, las incomodidades que hay propias. Mucha gente teme ir en su vehículo porque tiene miedo de que cuando termine el partido no encuentre el vehículo, no encuentre una goma o se le hayan robado un espejo retrovisor o algo parecido. Todas esas cosas tienen que cambiar y la liga tiene que hacer cargo de ese asunto, ¿no? Sí, por eso vemos en estos últimos años hemos visto una merma. Sí, sobre todo en los primeros meses, digamos que octubre, noviembre, y quizá comienza un poco a animarse. Por lo menos la asistencia, no significa que la gente no le dé seguimiento a su equipo, pero la asistencia a los estadios normalmente comienza a verse a partir de diciembre, enero. Aunque no es lo mismo ver un partido de béisbol, ni de fútbol, ni ningún otro deporte de mucho movimiento en vivo que en televisión, yo creo que la transmisión en televisión le está quitando mucha asistencia a los estadios, porque la gente lo ve en su casa o en la casa de un amigo tranquilo, no tiene que movilizarse de su casa, no tiene que tomar un taxi o irse en un autobús, no tiene que gastar gasolina, no tiene que salir y correr el riesgo de que le ocurra algo en la calle, es mucho más fácil. Y además, en las transmisiones de televisión tienen la ventaja de los replays, es decir, repiten la jugada y a veces usted está en el estadio y las jugadas son tan rápidas que a veces uno no la logra captar y no la puede ver de nuevo. Pero en la televisión tiene uno la ventaja de que puede ver las repeticiones incluso a cámara lenta desde diferentes ángulos, lo cual le da a uno una perspectiva o una visión más amplia de lo que fue esa jugada. Así que ha sido todo por hoy ya en nuestro segmento de comentarios. Después de esta pausa vamos a tener una interesante entrevista, Héctor y yo, con una joven y conocida abogada dominicana, la doctora Laura Costa, quien tuvo a su cargo, todavía tiene a su cargo, el expediente de Bahía de las Águilas. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Regresamos con ustedes después de la pausa.